Estamos con la secretaria gremial del Sindicato No Docente ATUR, Malvina Vilte, quien además integra la mesa paritaria de la UNLAR. Buenas tardes, Malvina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo y, bueno, darnos este espacio para hablar del impacto que ha tenido esta pandemia, que ha generado la pandemia en el sector de trabajadores y trabajadoras. Estábamos contando que, bueno, el sindicato ATUR viene sosteniendo una paritaria, un acuerdo de cómo transcurrir, digamos, esta etapa con los trabajadores y trabajadoras de la UNLAR. Contanos en qué consiste esta paritaria. Bien, el pasado 20 de agosto hemos firmado en la mesa paritaria junto al rector y otras dos autoridades de la universidad y los miembros, por supuesto, de ATUR, una paritaria, la cual consiste en la adecuación a esta triste realidad que hoy nos está azotando no solamente la comunidad mundial, sino muy especialmente a la ciudad de La Rioja, que últimamente tuvimos tantas noticias tan tristes en nuestra ciudad capital. Es por ello que desde la universidad se decidió, a través de la resolución 308, adherir a los decretos nacionales y provinciales, en los cuales nos coloca nuevamente en la fase 1. Por lo tanto, si bien el rector no tenía intención de cerrar del todo de la universidad o de paralizar el trabajo que ya veníamos haciendo de manera progresiva, lo que se intentó de ambas partes es minimizar todo lo que se pueda la presencia nuestra de los trabajadores en la universidad. ¿A qué me refiero con esto? De que íbamos a tratar de determinar cuáles eran las áreas fundamentales para que siguieran trabajando, pero en la medida de lo posible, de manera remota. ¿Qué significa esto? A través de sistemas online, a través de envío de archivos por mail, porque si bien está aprobado ya la ordenanza que dispone la tramitación de expediente electrónico, todavía no se ha podido llevar a la práctica por un montón de cosas que necesitamos previo. Es por ello que los puntos básicos son minimizar lo más que se pueda la presencia de los trabajadores no docentes en las oficinas, en el caso que fuera sumamente necesario, ya sea mantenimiento de edificio, pago de sueldo o preparación de toda la instalación para las clases virtuales y de Ciudad Guaraní. Bueno, si ellos fueran sumamente necesarios, disponer de la presencia de los trabajadores, pero con ciertos protocolos, con el mínimo personal indispensable, distanciamiento, protocolo de bioseguridad, ingreso a través del triage, es de donde se hace un control exhaustivo de cómo estamos de síntomas, y una aplicación de protocolo ante cualquier eventualidad. ¿Qué también se dispuso? Se dispuso la constitución de una comisión constituida por miembros del rectorado o rector en persona y la Secretaría de Asuntos No Docentes, en la que entre ellos dos van a ir coordinando con cada jefe de área la necesidad de cada área para disponer del personal, tomar nota del personal que era necesario que se hiciera presente en las oficinas. Bueno, Alina, después iremos viendo. No, decía, esto que mencionás de la conformación de una comisión me parece que tiene una relación directa con lo que te voy a preguntar ahora y tiene que ver con cuáles son las inquietudes que ustedes reciben por parte de los y las trabajadoras de la UNLAR. En primer lugar, la manifestación de mucho miedo. Miedo porque nos ha tocado compañeros muy cercanos que se han contagiado. Estuvimos cerca de muchas personas contagiadas en los tiempos que tuvimos en la presencialidad, que por supuesto no se ha propagado ese contagio gracias a los protocolos de seguridad que teníamos, alejamiento, alcohol, no contacto, distancia y todo lo demás. Así que en primer lugar, mucho miedo. En segundo lugar, nos exigen certeza de cómo actuar en cuanto si pasara algo. Y en tercer lugar, sí nos piden que acorde a toda la reglamentación nacional y provincial, extrememos las medidas necesarias para que se haga presente solamente el personal sumamente necesario.
Bien, y ahí entra otra cuestión importante, me parece, en escena y que todavía genera mucha incertidumbre, que es el teletrabajo. ¿Cómo regular esta nueva modalidad, Malu? Sí, en realidad nosotros a través de la paritaria nacional se manifestó de que no estamos de acuerdo con el teletrabajo, pero en el sentido de que una regulación de la pospandemia que se constituye en algo cotidiano el teletrabajo, hasta por lo menos que no estén dadas las condiciones, porque no todos tienen las condiciones necesarias de conectividad, de instrumentos informáticos, espacios físicos dentro de sus hogares, así que hasta que todo eso no esté claramente regulado, nosotros no estamos de acuerdo con el teletrabajo. Sí, dadas las condiciones muy especiales, con un trabajo remoto, o sea, en la medida de lo posible, que lo podamos hacer desde nuestra casa y eso, enviarlo a las oficinas, como decía, ya sea a través de casilla de correo electrónico institucional o demás, que se pueda hacer y que se pueda llevar adelante, sí, nos vamos amoldando también a las necesidades del momento. Hay chicos que trabajan a través del sistema Ciu-Guaraní, que toda la inscripción, cargado de actas y demás, eso lo pueden hacer desde su casa. Y si no, la universidad debería brindarle los elementos que hicieran falta, ¿no? Pero en cuanto al teletrabajo como una institución nueva que se está arraigando en muchos ámbitos de trabajo, no, todavía no lo estamos aplicando. Muy bien, bueno, habrá que seguir de cerca ese tema y ver bueno, cómo se resuelve, siempre resguardando los derechos, ¿no?, de los y las trabajadoras. Malvina, ¿cómo es para el sindicato tener que llegar a acuerdos que garanticen medidas de seguridad, protocolos y una serie de cuestiones en un contexto de incertidumbre que además está indefinido a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, es una situación angustiante como para la mayoría de los trabajadores. Nosotros lo que le hemos pedido especialmente al rector es que cualquier trabajo que se vaya avanzando de manera progresiva sea muy coordinado con el sindicato, porque ¿qué es lo que hemos visto? Que por ahí, quizás no con mala intención, pero sí se acude al voluntarismo de cada trabajador y los jefes de área le dicen quién quiere venir a trabajar y nosotros decimos que eso no puede suceder, porque si no se provoca una situación de doble angustia en el trabajador. Angustia no solamente por la pandemia, sino también que muchos trabajadores que quieren cumplir con su trabajo y a veces no pueden, porque son de riesgo, porque no es una edad no recomendable para asistir, y se sienten con la culpa de quizás no poder dar cumplimiento a su trabajo. Entonces nosotros le decimos a los jefes que coordinen con la Secretaría de Asuntos No Docentes, con el rectorado, con el sindicato, de manera tal que sea ordenada la vuelta, ya que es una situación angustiante, que no sea librada a la voluntad de cada trabajador, porque si no, entra como una comparación tediosa entre trabajadores que quieran o no quieran volver, sino que tenemos que hacerlo en las áreas que se deba volver y que puedan, todos los trabajadores que puedan, muchos que no, que quieren volver y no pueden volver. Entonces, nosotros decimos, no lo dejen librado a la voluntad de cada trabajador, organícenlo, programémoslo y acordémoslo con el sindicato. Es lo que más le hemos pedido al rector y bueno, espero que así se cumpla, ¿no? Bueno, esperemos que sí, Malvi. Y una última pregunta que se me estaba pasando por alto, pero que me parece importantísima, es cómo se da el acompañamiento también a los y las trabajadoras que están en el hospital de clínicas en estos momentos. Ay, te agradezco la pregunta porque es muy importante. Los compañeros del hospital de clínica están viviendo una situación bastante estresante, no solamente por lo que todos estamos pasando, sino porque están trabajando en un lugar de altísimo estrés, sobre todo más allá de la cuestión de seguridad, ¿no?, del protocolo, la aplicación de protocolo para el tema de la pandemia, sino también la situación estresante de volver a su casa y de temer sobre el contagio, de no tener por ahí todos los elementos que uno considera que es la máxima seguridad. Así que desde el gremio, desde el sindicato, lo que se hizo es acompañarlo, siempre estar consultándole qué es lo que más necesitan. Hemos pedido una paritaria expresa al rector porque muchos de ellos también
se les ha incrementado el gasto incluso de prestar servicios en el hospital porque sus hijos no van a las escuelas, no tienen niñeras, no tienen, en muchos de los casos no tienen las abuelas que los cuiden a los niños. Entonces eso incrementa también un doble gasto, doble estrés para los trabajadores del hospital, y nosotros hemos pedido la constitución de la paritaria para ver de incrementar algún adicional de pago para ello y también regular alguna manera la cantidad de horas y el turno, de manera tal que se puedan ir rotando más cómodamente. El hospital está organizado, está bien organizado, pero falta un poquito más de acompañamiento. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras no docentes aproximadamente prestan servicios en el hospital? No docentes, aproximadamente 70 personas, pero no todos pueden cumplirlo, ya sea porque sean de riesgo o porque estén de licencia. Lamentablemente hay algunos compañeros contagiados, pero bueno, algunos se han recuperado bien, otros están en aislamiento y otros están recuperándose, pero hay que cuidar de no tener ese tipo de bajas, justamente. Bueno, vamos a entonces rogar que salga todo bien, enviar buena energía positiva para quienes están prestando servicios allí y también pedirle a la gente y nosotros hacer nuestra parte desde nuestro lugar, ¿no? Y agradecerles por todo lo que hacen. Una cosita que no sé si vale la pena agregarlo en esta instancia. Comentó el rector que posiblemente desde el Ministerio de Salud se discuta algún tipo de partida presupuestaria especial para todos los hospitales universitarios, así que esperemos que esto también llegue de manera de refuerzo para nuestros trabajadores, porque la verdad que no la están pasando nada bien. Bueno, esperemos que sí, estaremos atentos a las novedades y bueno, a esta posibilidad que acabas de anticipar, ¿no? Así que bueno, gracias Malvina por este momento, por este ratito, por compartir esta información tan útil también para seguir de cerca la situación de los y las trabajadoras. Será hasta una próxima vez. Bueno, muchísimas gracias. A cuidarse. Muchas gracias.